La miel, un líquido dorado producido por las abejas, posee una calidad notable, nunca se estropea. Este hecho es evidente en el descubrimiento de miel de 3.000 años de antigüedad en las tumbas egipcias. El secreto de la eterna frescura de la miel radica en su composición química y las condiciones de almacenamiento. La miel es una solución sobresaturada de azúcares, principalmente glucosa y fructosa, con muy bajo contenido de humedad. Esta falta de agua crea un ambiente inhóspito para microorganismos como bacterias y levaduras, que requieren agua para prosperar. Además, el proceso meticuloso de las abejas de recolectar néctar, digerirlo parcialmente y abanicar sus alas para evaporar el exceso de agua asegura una miel concentrada y con poca humedad. El almacenamiento adecuado es crucial para la conservación de la miel. En el caso de la miel de 3.000 años encontrada en tumbas egipcias, los arqueólogos descubrieron recipientes sellados que protegían la miel de la exposición al aire y la humedad. Este almacenamiento hermético, combinado con la protección contra la luz y las fluctuaciones de temperatura, minimiza los factores que podrían degradar la miel. Además, la miel posee propiedades antimicrobianas naturales. Su bajo nivel de pH, que suele oscilar entre 3,2 y 4,5, crea un entorno ácido que inhibe el crecimiento de microorganismos. La miel también contiene una enzima llamada glucosa oxidasa que, cuando se combina con trazas de agua, produce peróxido de hidrógeno, un agente antimicrobiano. Estas cualidades intrínsecas de la miel contribuyen aún más a su frescura duradera. El descubrimiento de miel de 3.000 años de antigüedad en tumbas egipcias proporciona información sobre prácticas y creencias antiguas. En el antiguo Egipto, la miel tenía una importancia cultural significativa y se usaba en rituales, tratamientos medicinales y como edulcorante. Los egipcios reconocieron el valor de la vida útil prolongada de la miel y la utilizaron para varios propósitos, mostrando el atractivo perdurable de esta maravilla natural. En conclusión, la capacidad de la miel para nunca estropearse, como lo demuestra la miel de 3.000 años de antigüedad en las tumbas egipcias, es un testimonio de sus propiedades únicas de conservación. El bajo contenido de humedad, las propiedades antimicrobianas naturales y las cuidadosas técnicas de almacenamiento contribuyen a su notable longevidad. Este descubrimiento no solo sirve como hallazgo arqueológico, sino que también destaca las extraordinarias cualidades de la miel, convirtiéndola en un símbolo atemporal de las maravillas de la naturaleza.